Buenas noches. Tú tienes el derecho a saber lo que está pasando. Hoy, y con mucho orgullo lo digo, me da mucho gusto presentar al doctor Marco Cerrato, mi compañero de trabajo, quien está en la primera línea de batalla en el Hospital General del Estado. Y nos da el honor de tenerlo aquí para presentar la situación actual de COVID en el estado de Sonora. Buenas noches a todos. El día de hoy te comunicamos que se han presentado 13 fallecimientos y 156 nuevos casos por COVID en nuestro estado. Nuestra solidaridad a todas las familias que perdieron la vida por este virus. Los 13 fallecimientos ocurrieron en 5 mujeres y 8 hombres, los cuales iniciaron síntomas entre el 18 y el 31 de mayo. Fallecieron entre el 29 de mayo y el 8 de junio, con una edad promedio entre 39 y 82 años. De estos, la institución médica a la que pertenecen son 8 a Secretaría de Salud y 5 al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y se localizaron en los siguientes municipios: Cajeme, 4, Nogales, 3, Agua Prieta, Hermosillo, Fronteras, Cananea, Navojoa y Magdalena, con 1 cada uno. Con estas 13 defunciones se acumulan 291 en el estado de Sonora. Además, con los 156 casos confirmados que se informa, se acumulan 3,650 en total. Los 156 ocurrieron en 81 mujeres y 75 hombres entre 12 y 86 años. Y son residentes de los municipios de Cajeme, 73, Hermosillo, 32, Nogales, 25, Agua Prieta, 11, Guaymas, 6, Navojoa, 3, Empalme, 2, Bacum, Cumpas, Fronteras y San Ignacio Río Muerto, con 1 cada uno. El día de hoy se confirmó un caso pediátrico en una niña de 12 años residente de Cajeme. Con ella se acumulan 41 casos pediátricos. Además, se confirmaron 2 casos más en mujeres embarazadas, ambas residentes de Cajeme. Y con ella se acumulan 33 casos de COVID-19 en mujeres embarazadas. Además, se confirman 57 de los 156 casos que ocurrieron en trabajadores de la salud. Sabemos que un 20% de los trabajadores de salud van a terminar con COVID positivo. De estos, Cajeme, 33 casos, Nogales, 12, Hermosillo, 6, Navojoa, 3, Bacum, Agua Prieta y Guaymas, con 1 caso cada uno. Voy a reconocer algo. Has hecho un trabajo fuera de serie desde que iniciaste como director del hospital y te lo reconozco. Y te voy a iniciar haciendo 2 preguntas. ¿Qué significa llegar a tiempo al hospital? Y te voy a hacer junto con esa pregunta otra. ¿Qué le pasa a nuestros pulmones cuando la enfermedad se complica? Muy bien, el llegar a tiempo al hospital implica cuando los síntomas no son críticos aún. Lo ideal es, primero que nada, ante cualquier síntoma febril, cualquier persona con fiebre o con dolor de cabeza o con tos intensa, tenemos que sospechar que puede ser la enfermedad de COVID. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Primero, si es posible, acudir a su centro centinela, donde lo van a verificar y ver si es COVID o no COVID. No hay que salir corriendo, no hay que perder la calma, no hay que buscar hacer algo apresurado porque podemos poner en riesgo a los demás y contagiar a más personas si así fuera positivo. Ahora, ¿cuándo hay que ir al hospital? Al hospital se va cuando es síntomas de difícil control, fiebre que no cede fácilmente, tos que no se puede quitar con medicamentos convencionales, y o dolor de cabeza que no se quita fácilmente. El manejo inicial en todos lados es con medicamentos sintomáticos. No hay ningún tratamiento que nos vaya a evitar que la enfermedad progrese. Realmente, medicamentos para quitar los síntomas con los que se están pasando y buscar atención médica es lo que queremos de inicio. Si los síntomas progresan, definitivamente hay que buscar
una consulta hospitalaria. ¿Qué pasa en los pulmones? Es una muy buena pregunta. El pulmón empieza a tener cambios inflamatorios importantes, cambios que en una radiografía se van a ver muy clásicos, que es lo que llamamos una radiografía en vidrio despulido, que se ven manchitas blancas, por así decirlo, en los pulmones, que es en lugares donde normalmente debería de haber aire, se ocupan por líquido, y este líquido hace que el intercambio de oxígeno no sea el adecuado. Y es cuando de ahí se descarta una respuesta inflamatoria, tanto en el pulmón como en el cuerpo. Habrán oído muchos de ustedes que hay muchos videos que hablan de la coagulación en el cuerpo, en los pulmones. Eso es parte de la respuesta inflamatoria que se ve en esta enfermedad. Sin embargo, no es recomendable que la gente empiece a tomar anticoagulantes o que tome medicamentos para evitar la coagulación si no están bien indicados por un médico. Ojo, porque no hay que tomar medicamentos que no estén indicados por un profesional de la salud que esté debidamente capacitado en esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Llegar a tiempo al hospital significa estar menos tiempo en el hospital. Hay cuatro medicamentos que nos los topamos en todas las redes sociales. Cuatro medicamentos que desde en Estados Unidos, en Europa, escuchamos hablar de ellos. La hidroxicloroquina, el remdesivir. En este caso, me gustaría también preguntarte sobre la aspirina y el plasma, que de tanto se platica, por favor, doctor. Muy bien. Hidroxicloroquina o cloroquina, que es lo que más hay disponible en México. Ha habido muchos estudios en esto, ha habido controversia. Sin embargo, los estudios y al día de hoy está la conclusión de que no muestran un efecto benéfico para evitar la progresión de la enfermedad. Esto es, hay muchas personas que quieren tomar cloroquina o hidroxicloroquina por contacto o por haber estado con una persona con COVID positivo. No es recomendable, tienen efectos tóxicos que pueden ser más importantes en ocasiones que el efecto terapéutico. Otro que también ha salido en redes es ivermectina, que es un medicamento que se usa para otras cosas. También tiene una toxicidad importante a la dosis necesaria para tratar el COVID. Ciertamente que en estudios in vitro se ha visto que inhiben la replicación del virus. Sin embargo, lo que sea in vitro no siempre es replicable en vivo, vaya, en tratamiento de los pacientes, de manera que no se recomienda. El remdesivir es un antiviral que ha probado que aparentemente es el que más efectividad pudiera tener en el tratamiento de COVID. Es un medicamento que se usa intravenoso, no hay disponible en este momento en México. El laboratorio Gilead, que es el que los produce, está viendo la manera de poderlo hacer llegar a muchos lugares. Sin embargo, es de aplicación intravenosa, es un medicamento hospitalario, vaya. Otra alternativa terapéutica que aparentemente promete es el uso de plasma de pacientes convalecientes. Esto es, personas que ya pasaron por la enfermedad y crearon anticuerpos, el infundir plasma a pacientes muy graves de COVID podrían ayudarnos a que la inmunidad que ya tiene el plasma ayude a salir adelante estos pacientes. Déjenme decirle que estamos por iniciar un protocolo bien documentado, bien registrado de uso de plasma de pacientes convalecientes que creo que miércoles o jueves va a empezar en el Hospital General del Estado y otros hospitales de la localidad, una vez que ya termine todos los acuerdos de los comités de investigación, bioética y bioseguridad. Seguramente el auditorio tiene muchísimas preguntas y te voy a estar invitando, doctor, porque me gusta mucho la manera como lo explicas. El doctor Marco Cerrato, desde los inicios de su carrera, empezó laborando siempre en el Hospital General. Si alguien conoce las instalaciones y al personal, es el doctor Marco Cerrato, nuestro director del Hospital General. Y no me quiero ir, doctor, sin preguntarte, ¿cuál es el sentimiento, cuál es el sentir hasta hoy de la gente, de los compañeros que están en la primera línea de batalla, de las enfermeras, de los enfermeros, de los doctores? ¿Qué está pasando
adentro del hospital y cuál es el sentimiento de esos héroes, doctor? Qué buena pregunta. La realidad es que no puedo dejar de reconocer la labor de todos mis compañeros del hospital. Ha sido una labor titánica. Muchas personas están duplicando turnos. Se han entregado la gran mayoría de ellos a resolver estos problemas. Hay días muy difíciles que tenemos para atender a estos pacientes. Déjenme platicarles que recibir un paciente COVID no es recibir un paciente convencional. Tenemos que, primero que nada, garantizar la seguridad del paciente que está llegando. Tenemos que garantizar la seguridad del personal que lo está recibiendo, activar protocolos de seguridad para darle garantías a nuestro personal de que se están haciendo las cosas bien y que no se van a infectar. Tenemos una cantidad importante de gente que ha resultado positiva al virus, trabajadores de salud, por estar expuestos a la enfermedad. Afortunadamente todos van con muy buena evolución, les damos seguimiento a todos ellos, pero finalmente es una gran labor que está haciendo todo el hospital. Créanme que no es sencillo estar ahí. Cuando decimos quédate en casa es porque la realidad que nosotros vemos es muy diferente que la que otros ven. El estar en un hospital, el estar con pacientes COVID, el pasar el día ahí y estar en esta situación no es fácil. El quédate en casa, pues se dice fácil, pero la realidad es que si pueden no salir, no salgan. Hay tres puntos importantes que es el distanciamiento social, el uso correcto de cubrebocas y el lavado de manos. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad nosotros. Muchas gracias, doctor. Te agradezco mucho esta oportunidad que le das a la gente de que ya te conocen, pero que todas las dudas que se van teniendo se puedan ir resolviendo. Y ya por último les informo que estamos trabajando en una guía clínica, en protocolos médicos, y muy pronto estaré recorriendo todos los hospitales del estado allá con los compañeros. Doctor, muchas gracias y te esperamos aquí la siguiente semana. Claro, muchas gracias. Antes de iniciar este mensaje, quiero comentarles que la ayuda solicitada el pasado viernes a todas las mujeres de Sonora no fue para cargarles más trabajo de lo que ya tienen. Fue una petición de auxilio, una petición de apoyo, así como se la he realizado a todas las familias, a la juventud, a diversos profesionistas, entre otros, muchos grupos. Fue un llamado a la solidaridad por todo lo que estamos viviendo ante esta pandemia. Me queda claro que la responsabilidad de cuidar la salud de todas y todos los sonorenses es mía. Nunca fue la intención de hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos cargarle la mano a nadie. Es por ello que hago un llamado a mujeres y hombres para que con la misma corresponsabilidad desde sus posibilidades me apoyen en esta lucha. Ya no sé cómo explicarles a madres y padres de familia, a la juventud, a mujeres y hombres, a las y los adultos mayores, a todas y todos los sonorenses. Ya no sé cómo pedirles a todas y todos los que están saliendo por salir. Entiendo y comprendo a quienes salen a trabajar. Entre más carros andan en la calle, más hospitales estarán llenos. Entre más fiestas, más posibles contagios, más posibles fallecimientos y más familias tristes. Este fin de semana me llegaron reportes de un sinfín de fiestas a lo largo y ancho de Sonora. No puedo andar detrás de cada uno de ustedes. Desde la Secretaría de Salud, nuestra principal responsabilidad es la atención médica. No tengo policías para irles a parar sus fiestas. No debería ser así. Esas acciones están provocando muerte y dolor en las familias sonorenses. Mientras más salgamos a cosas no esenciales,
más difícil será poder regresar a la nueva realidad. Porque en un negocio con empleados enfermos no tendremos empresas sanas. A esto sumen a muchos patrones que empezaron a obligar a las personas vulnerables a trabajar, personas enfermas con diabetes, hipertensión, obesidad, mujeres embarazadas y otras enfermedades crónicas degenerativas. Vamos a tomar cartas sobre la mesa por aquellos que abusen de los grupos vulnerables. Mientras siga teniendo la responsabilidad de cuidar tu salud y la de tu familia, seguiré hablándote de frente. Seguiré pidiéndote que te quedes en casa y si eres de los que tienes que salir por necesidad esencial, cuídate mucho. Por eso, quiero recordarte algo bien importante. Para ti, que no cuentas con algún servicio médico, cuando tú o algún familiar sienta algún síntoma como fiebre, tos seca, dolor de cabeza o de garganta, acude inmediatamente a una de las 14 unidades Centinela, cuya ubicación y formas de contacto aquí te comparto. No más, no marques por teléfono, acude y ahí te realizarán un análisis minucioso para un buen diagnóstico que te permita saber las causas de tus síntomas y lo más importante, guardar la calma. Si eres caso probable de COVID-19, te tomarán una muestra para ser analizada por nuestro laboratorio estatal para descartar o confirmar la existencia del contagio. También es muy importante que tus familiares conozcan esta información y se protejan con cubrebocas. Hoy te comento que el arma más peligrosa de contagio son tus manos. Lávate las manos con frecuencia, guardando la sana distancia, sobre todo si hay personas con diabetes o algún padecimiento crónico como obesidad, hipertensión, entre otras. Me preocupa la ocupación hospitalaria de todos los municipios, en especial al día de hoy, la de Obregón y Nogales. Están casi todas las instituciones saturadas. Por favor, cuídense mucho. A continuación, te dejo los datos estadísticos de la situación del COVID en Sonora. Muchas gracias. Buenas noches.